Hola, hoy desde el Valle del Jerte vamos a cocinar con cerezas. Soy Teresa Núñez de Garza Real y en esta ocasión un plato muy sencillito, unas tostas de chipirones con una tinta muy especial, la de las cerezas. Y os voy a pasar a decir qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una tosta de chipirones con, por supuesto, con cerezas del Valle del Jerte. Bueno, va a llevar un poquito de jugo de extraído de estas cerezas y un poquito de coriandro. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es calentar el agua, porque vamos a hervir un poquito los chipirones para que queden un poquito más tiernos y al saltearlo vayamos a necesitar menos tiempo para la elaboración. Vamos a esperar un poquito a que el agua esté caliente. Y una vez que ya empieza a hervir, echamos con cuidado los chipirones. Y bueno, y esperamos un poquito a que cojan una textura blanquecina. En ese momento será el momento de retirarlo. Bueno, pues ya podéis apreciar que ya están para poder hacer la elaboración a posterior. Bueno, pues ahora nos hemos puesto los guantes porque hay veces que no tienes deshuesador en casa, porque bueno, tampoco no son muchas las cerezas que vas a deshuesar. Una manera muy muy fácil de hacerlo es simplemente coger unos guantes, ponerlo y simplemente quitarle el tipo. Presionas un poquito, ¿veis? Y ya tenéis la cereza deshuesada. Sin ningún problema, luego quitáis los guantes y nada, ahí no tenéis ninguna mancha de cereza. Bueno, pues vamos a ir también poniendo la sartén a calentar con el aceite, porque vamos a saltear el puerro. Para ello vamos a cortar en diagonal, ¿veis? El puerro. Lo ponemos a saltear. Y vamos a coger un poquito de coriandro, también lo vamos a saltear. Vamos a poner también un poquito de pimienta negra. El puerro, que veis, ya está casi. Va a ser el momento de poner nuestros chipirones. Quitarle bien el agua para que no salte. Los podéis escurrir, si tenéis en casa un escurridor, casi mejor, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta que cuando he hervido los chipirones no he puesto sal. No lo hago para luego no equivocarme en que queden salados, ¿vale? Solamente he hecho sal una vez. Y así ya pues controlas un poquito más, porque si no sería un poco de caos. No sé si podéis apreciar, pero hay un olor buenísimo. Bueno, pues ahora echamos las cerezas. ¿Habéis visto este jugo? Este jugo es el que le da el nombre a lo que es la tosta, que es chipirones en tinta de cereza. Y ahora, una vez que el chipirón ya esté salteado, le podemos poner un poquito de coñac o lo que tengáis en casa, un poquito de vino blanco. Yo en este caso prefiero hacerlo sin alcohol, ¿vale? Mira, ¿veis cómo se está tostando? No sé si podéis apreciarlo.
pero está quedando. Y luego vamos a hacer la magia que es la de teñir el chipirón. ¿Veis cómo el chipirón va captando ya el rosado del jugo? Dependiendo de qué tipo de variedad sea, va a ser un jugo más claro, más oscuro, y el chipirón a lo mejor se torna en rosa más fucsia. En este caso estáis viendo, es una cereza California, y entonces el tono que tiene es bastante más apagadito, ¿vale? Con lo cual, lo único que vamos a tener que hacer es ponerlo un poquito más y esperar un poquito más en el fuego a que tenga ese tinte. Bueno, ¿veis? Ya lo empezamos a tener. Ahora lo que vamos a dejar es que se reduzca. No sé si podréis apreciar, pero ya se está reduciendo. Mira, ya le queda muy poquito para poder degustarlo. Mira, ¿habéis visto qué color? Yo no sé si lo podéis apreciar, pero huele. Esta cereza está espectacular. Y ahora ya vamos a acabar de hacer lo que os dije, salar. Bueno, pues esto ya está listo para ponerlo en las tostas y para comérselo. Bueno, pues ahora ya lo único que nos queda pues es emplatar y degustarlo y comerlo. Para ello ponemos una camita de puerro y la cereza en cada una de las tostas de pan. Y ahora ya ponemos nuestros chipirones. ¿Habéis visto qué bonito es el color de la tinta de la cereza? Y ahora ya, con el juguito que tenemos aquí, pues chicos, ya lo tenemos listo, solo le falta la guinda de la cereza. ¿Qué os parece? ¿Os apetece tomaros una tosta de chipirones de cereza del Valle del Jerte? Os esperamos en las jornadas gastronómicas que se hacen todos los años en el mes de junio y julio. Ya sabéis, apuntarlo en la agenda. Os esperamos.